¿Sabías que el tramo de ferrocarril de Córdoba al Istmo, que se unirá con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, se empezó a construir en 1895, produciendo que a lo largo de la vía se fueran desarrollando campamentos y poblados que pasados los años se convertirían a las ciudades medias que hoy siguen junto al tendido de las vías? En 1899 se empezó a construir el puente ferroviario sobre el río Papaloapan en la estación El Hule, el cual se concluyó en el 1901. Cuando ya las paralelas se extendían 10 kilómetros hacia Fuente Villa y Agua Fría, en las inmediaciones de lo que hoy es Loma Bonita. Sobre el río Tezechuacán se construyó otro puente de acero en la estación Pérez, hoy José Azueta, para continuar rumbo a Santa Lucrecia, Jesús Carranza, donde se conectó al Ferrocarril Nacional de Tehuantepec. Finalmente, el 23 de enero de 1907, el presidente Díaz inauguró la ruta que unía Coatzacoalcos con Salina Cruz y permitiría desplazar las mercancías de la cuenca media del Papaloapan a través de ese medio. Felipe Matías fue un gran amante de los perros, llegando a dar refugio en su casa a un nutrido número de canes callejeros a los que curaba y alimentaba. Esta actividad, que para Felipe representaba un alto valor espiritual, le provocó no pocos problemas sociales al artesano, quien hasta sus últimos días dedicó sus magros ingresos a cuidar de los perros en situación de calle. Estas fotografías son del 2007. Agradecimientos a Gerardo Herrera. Otro ejemplo de la riqueza arqueológica de Acatlán de Pérez Figueroa. Piezas provenientes de la cueva Beto López del municipio de Acatlán de Pérez. De acuerdo al reporte arqueológico, investigaciones arqueológicas en la cueva del sur de Tehuacán, Puebla y sur de Córdoba, Veracruz, de Agustín Delgado, las piezas eran parte de un conjunto que representaba una escena religiosa. Las figuras estaban sobre el piso, dos de las cuales eran una especie de brujos sentados con dos tigres a cada lado, que los cuidaban y veían hacia la entrada. Acompañándolos estaban otras deidades, además de braseros con cabezas de tigres y humanas añadidas. Fueron descubiertas en 1944 por los arqueólogos José Corona Núñez y Juan Valenzuela. Juan Valenzuela consiguió como pertenecientes al mismo conjunto cuatro incensarios de los cuales se conservan sus imágenes, así como una deidad acompañante con carapacho de tortuga. Los objetos encontrados se concentraron en el Palacio Municipal del Pueblo. Posteriormente, estas piezas, especialmente las principales, fueron desapareciendo. Figura 1. Mujer sentada con los pies cruzados al frente al estilo de las urnas de Montalbán, cayendo sus manos sobre las rodillas. El vestido consiste en un catzquemitli, que cae sobre los hombros y al frente triangular forma una punta sobre la falda que viste, la cual, por ser larga, cubre una parte de los pies descalzos. Los adornos son los siguientes: orejas circulares con un tapón a manera de botón en el centro. Del cuello pende un collar, de cuyo centro se desprende, entre los senos, un sartal doble de cuentas de la misma manufactura. En ambas muñecas lleva brazaletes. Estos adornos representan piezas que originalmente se hicieron de jade y que en la escultura estaban puestas al pastillaje. Mide 57 centímetros de altura, es hueca y modelada a mano. Las paredes son gruesas y el color del barro es anaranjado rojizo pálido. Figura 2. Representación sentada con las piernas cruzadas, dejando ver los pies al estilo de las urnas zapotecas. Las manos caen sobre las rodillas con los dedos pulgares flexionados. También tiene quetzquemitl triangular en su frente, cuya punta cae sobre la larga falda, dejando ver los dedos de los pies descalzos en forma de abanico, que se asemejan por el modelo de las uñas a los fragmentos más o menos grandes encontrados en Tres Zapotes, Veracruz. Los adornos son más complejos y representan adornos que en la vida real eran manufacturados de jade. Lleva orejeras discoidales, de cuyo centro sale un cilindro delgado. En este caso tenemos un rasgo muy importante, pues la dentadura superior tiene una mutilación consistente en limaduras esquinadas en los incisivos centrales y planas en los laterales y caninos, para dejar que la mitad de los incisivos centrales se vieran más largos, dejándolos como una almeja. Esta figura aparece referenciada también por Gutiérrez Tibón en Poder y Magia de los Dientes. Figura 4. Deidad femenina sedante, cuya particularidad es cubrir el torso con un capacho de tortuga. Las imágenes coloreadas muestran otras piezas del mismo lote, entre las que se encuentran las aquí descritas.